Continuamos aquí en Hola Familia y hoy estamos de moda, ¿no? Hoy sí. Está la moda, está aquí, super fashion, como dicen por ahí. Pero bueno, ahora tenemos en cambio otro evento más y un artista que hay que presentarla, por supuesto. Es artista, porque en serio, cuando te cuentes lo que está, hace esculturas, vestidos, pinturas, de todo, Carmen, de todo, y realmente eres un artista, porque explícanos lo que usas para hacer tus creaciones. Todas las creaciones son hechas en globos de látex. Globos de látex. Bueno, primero que nada, Carmen, bienvenida. Eso sí, perfecto. Lo siento, no le doy ni la bienvenida, porque es que cuando vean los vestidos que hace, es que es increíble, porque es que estoy así. Está en shock. No, es que no me lo creo, es que es impresionante, en serio, pero bueno. Pero ¿cómo te inspiraste? Porque estábamos conversando tras cámaras de que, bueno, yo le decía que es algo impresionante, yo algo nunca me hubiese imaginado, y cuando lo vi dije, wow, qué arte. ¿Cómo te inspiraste en de repente dices, bueno, voy a hacer vestido de látex o globos? Bueno, llevo muchos años haciendo esculturas con globos, sí. Inflados y desinflados. He hecho muchas exhibiciones por los Estados Unidos y decidí hacer una galería, abrir una galería, y eso es lo que vamos a hacer en Miami. Luego hace como 3 años atrás me invitaron a Las Vegas a hacer un traje y empecé con mi primer traje, y de ahí pues he seguido haciendo trajes con látex porque la gente pues se miran como si fueran... Mira tú, ahí estamos viendo en pantalla los trajes, wow, que tú diseñaste. Háblanos un poquito de estos dos trajes que estamos viendo ahí, las modelos. Por ejemplo, empecemos por el traje rojo. Cuéntanos cómo fue este. Este traje rojo está hecho de todos los globos de 3 pies. Estos globos son bastante grandes. Están todos desinflados. Todos están cosidos y pegados juntos. Todas las perlas que tiene el traje, todas son hechas con globos de 5 pulgadas. También. Todas las flores están hechas de globos de 5 pulgadas. Y los pedacitos que tiene saliendo del traje, esos son 260, que le dicen los globos 260, que son los que usan los payasos para hacer los animalitos. ¡Ah! ¡Wow! Imagínate tú. Porque absolutamente todo. Todo es globo. Es un globo. ¿Tú crees que si la inflamos sería como up? Sí. Puede ser, ¿no? Bueno, sí, con más de 50 globos de 3 pies en helio, sí. El traje negro, háblanos un poquito acerca de este negro con el traje negro tiene una técnica que nosotros, yo le digo popcorn. Es todo hecho dos globos de 11 pulgadas, sí. Y todos los negros son todos 3 pies, son globos de 3 pies. Y también algunos de ellos están rellenos para darle un poco de lift al globo. Como para darle un poquito de eso. Impresionante. Solo te falta tener los zapatos de globo. Sí. Bueno, ahí no los estamos, caminar. Sí. Sí. ¿Estás haciéndolo? Sí. Imagínate. Y las carteras y jewelry, todo eso. Ya, lo vamos a hacer. Un traje de baño. En el fashion show vamos a tener trajes de baño y jewelry. Eso. Pero bueno, háblanos de ese fashion show. Ya sabemos que es en abril, pero para la gente, nuestro público no está viendo, que está interesado en ir y ver todos estos trajes y cosas que haces. Cuéntanos un poco sobre este evento, ¿cuándo va a ser? Es abril 10, el sábado. La galería abre a las 6 de la tarde para el público, para que venga y vea las esculturas y otras cosas que tenemos en la galería. El fashion show empieza a las 8 y las personas necesitan llamar y reservar el RSVP porque no tenemos muchos asientos y actualmente casi la lista está llena. Eso sí, pueden llamar. El resto de personas pueden ver, vamos a tener 2 pantallas grandes que las van a poder mirar de fuera y del otro lado de la galería. So, se pueden quedar parados, no hay problema, pueden. Carmen, ¿eso tiene algún tipo de costo? No, es totalmente gratis. Es solo nuestra gran apertura. Una opción diferente, bueno, algo increíble. Déjame dar el número de teléfono para nuestro público que nos está escuchando. Es 786-464-0573. ¿Vale? Y también tienes una página web, ¿no? Sí. Aquí. Bueno, cuéntanos. Y ahí se puede ver todas tus creaciones. Sí, en www.carmenballerine.com. Ok, perfecto. Así que ya lo sabes, te quieren todas estas creaciones. Inspirarse, por supuesto, tremendo arte, lo puedo hacer por medio de esta página web. Carmen, ¿hace cuánto tiempo tú empezaste a crear, no de los vestidos, pero desde la primera escultura con globos? Ay, si te digo, entonces van a saber mi edad. No, hace más de 15 años que trabajo con globos. Más de 15 años. Y, por ejemplo, en algún momento cuando has estado haciendo un vestido, ¿no te ha costado tanto que digas, ay, no, ya no quiero seguir haciéndolo? No, me encanta. No te rindes. Por cada creación que hago, después me siento y los miro y digo, wow, yo hice eso. Pero bueno, de todo lo que haces, porque haces, sabes, pinturas, esculturas, vestidos. A ver, ya sé que igual es un poquito difícil para que elijas, pero ¿cuál es la cosa favorita para que hagas de todo? Las esculturas. Bueno, tengo, hice una con Michael Jackson, que cuando vayan lo pueden mirar en la
galería para el grand opening es de tamaño normal, de Michael Jackson, completo, hecho en globos. Ah, así, de grande como él. Sí. Ah, es que como en las fotos, como estoy viendo, les digo, pues igual son chiquiticos. Sí, todos. Muchas son pequeñas, sí. Pero, y tienes grandes, pero Michael Jackson es grande. Eres impresionante, yo lo siento decirlo así, pero eres una mujer impresionante, todo el talento que tienes. Bueno, y esta es la dirección, ¿no?, para dónde va a tener el evento. Lo quiero decir por si acaso también. Es 3302 North Miami Avenue, en Miami, Florida, 3312-7 es el zip code. El zip code, para que usted, si no tiene GPS... Lo ponen en el map, ponen web, el map web, de todo, pero bueno. Perfecto. Y vosotros sois amigas, ¿no? Y sí, actually, nos encontramos por medio de este evento. Yo estaba buscando modelos, porque yo soy modelo también, y tuve la oportunidad de hablar con ella. Ay, gracias. Y tuve la oportunidad de ir a un casting, donde ella me escogió para ser modelo, pero ya estamos hablando de familia host event. So wow. ¿Cuántas modelos van a ver en el desfile de los trajes? Tenemos de una 10 a 12 modelos. 10 a 12 modelos. Estamos hablando entonces de 12 trajes diferentes. Sí. ¿Eres una de las modelos? Sí, mira qué bien. ¿Tú lo haces para quedarte el vestido aquí? Porque te gustan tanto por eso. Ah, bueno, no, pero yo pedí el vestido más sexy. Sí, el más sexy. Solo con tres globos entonces. ¿No? Pues ese es el del futuro. Ah, ya, perfecto. Bueno, tú ya te has puesto en un traje. ¿Qué se siente tener un traje de globos encima? Cuéntame. Bueno, no he tenido la oportunidad de utilizarlo, pero vi como ella estaba vistiendo a las modelos. Los trajes son sumamente pesados. Son pesados. Son bien pesados. Eso es lo que quería preguntar, si eran pesados o si eran... Bueno, para mantener esa, la postura correcta, sí, tiene que tener fuerza la muchacha. Porque si eres un poco... Si tienes la espalda un poco... Están como las alas de Victoria's Secret, que dice que son pesadas. Fácilmente, yo te diría que pesan más o menos de 8 libras en adelante. Wow. Bueno, es que tiene una cantidad de globos también. Sí. Eso sí, es que estamos hablando de globos y, bueno, me imagino más o menos cuántos globos usaste para el rojo, vamos a decir. El rojo tiene 46 globos de 3 pies. 46 de 3 pies. Y luego de los chiquiticos... De los pequeños... Tantos que ni te acuerdas, ¿no? Unos 100. Y bueno, y este tan... Porque este, los dos son igual de impresionantes, pero el negro es que es tan largo y eso. ¿Cuántos tiene ese? En la parte blanca tiene 930 y tantos. ¡Wow! Es de 11 pulgadas. Y los negros son unos 40 y tantos también. Y las personas, las mujeres que están, van al arte a ver el desfile, ¿podrían comprarse un vestido? ¿Están a la venta o son solo exhibiciones? Sí, nosotros hacemos exhibiciones, también algunos los vendemos. No todos son así de complicados, hay algunos cortos y bien sexy. Porque el negro es súper elegante, ¿eh? Sí, tiene como el cuello y tiene hasta una cola. Sí. Pero, y bueno, ¿y cuánto tiempo te cuesta hacer uno de esos? Vamos a decir el negro, porque como hay tanto detalle y todo eso, ¿cuánto te costó hacer ese vestido? Sí. Ese traje nos tomó como unos 4 o 5 días en hacer. ¿Solo? Sí. Wow. Pensaba que iba a decir como 3 o 4 meses, 4 o 5 días solo. Ya está ahí, ya está acostumbrada a trabajar en globo, ya es una experta. Muchísimas gracias, Carmen, por habernos acompañado, por traer nuestros modelos, por supuesto, y usted ya lo sabe, este evento va a ser la próxima semana y usted no se lo puede perder, se los recordaremos durante la semana para que sepan qué pueden hacer el fin de semana. Por ahora nosotros... ¿Están ahí? Gracias, sí, perfecto, yo estaré ahí entonces. Por ahora nos vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más aquí en Hola Familia, no se vayan.